Hi people, good evening. What happened? Hi people, good evening. Hello, hello. Hi. Hi guys. Hi, good afternoon. Oh, good evening. Excuse me. I was saying good afternoon. Aquí todavía hay sol. ¿De dónde? Ha perdido la hora, no se preocupe. That's okay. Hi. Welcome, everybody. Welcome. Good evening to all of you. Welcome. It's a pleasure to be here with you again. And it's a pleasure to have you here again. Hi, bienvenidos. Un placer estar acá y tenerlos acá. Okay, it's a beautiful day. Es un día perfecto, hermoso hoy. Yes, it's beautiful. Veo que está conectando varios este temprano. Creo que tenemos buena canción de YouTube. Ajá. Which one? Beautiful Day. Beautiful Day. Beautiful Day. Mm-hmm. Hoy es viernes y... El cuerpo lo sabe. Y acá está aquí de este lado creo que estará. Aquí. No, aquí está arriba. Ay, ya vi, sí. Viernes. Salud. Salud. No. Imposible. No se puede. Okay. Tomorrow. Okay. Excellent. People, how are you? Hi. Happy? Are you guys? Yes. Are you excited? Yes. Hoy es el último día, así que están con emoción, con felicidad. Que por fin. ¿No? No, okay. Preocupado. Why? Why? Que salgamos bien. Que salgamos bien. Yes, of course. Y que nos lo vuelvan a poner para el próximo periodo. It's a possibility. Yes, it is a possibility. Mm-hmm. Sí, porque no creo que otro que nos manden nos aguante. especialmente a Henry, a Luis, a Tilio y Henry y Tony. Okay, excellent. People, welcome. Tilio is here, Nelson is here, Eric, Mr. Massa, Giovanni, Teresan, Marcos, Henry, Tony, Javier, Carlos is here, Suleyma, and Julio. It is raining on the escalón, dice Carlos. Aquí también llueve duro. Excelentísimo, un día excelente. No, solo nos quería decir que está en el escalón. Maybe he's working, quizás está trabajando, no sabemos. It is a possibility. Mm-hmm. Es posible. Yes. Okay, muy bien. Les comento que aproximadamente a las 8:20 se conectará alguien más de inglés corporativo y también de Isaforce mismo. Okay, para poder iniciar con la encuesta. A las 8:20 será. Okay. Yes. Esa persona no dirá nada, solo estará acá para cualquier ayuda o cualquier cosa. Okay. Soy a Siri, el de Instagram. Okay. Paso asistencia y luego, bueno, let's do this. Vamos a ver, Alba Luz Quijano Velázquez. Vamos acá todavía, she's not here yet. Eventually, she will join us. Atilio Ernesto Castillo. Present. Hi. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Let's continue here with Eduardo Andrés Galeno Flores. No, okay, no, he's not here. Hold on, un segundo. Let's continue. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. José Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. Present.
label. Present. Luis Miguel Corbera Enriquez. No, right, not yet. Not here yet. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Tuyo. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Teresa Rodríguez. Real teacher. Ronald Javier Barenga. Sara Luz Rodríguez. Zuleima Rosibel present. And Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. And Julio Cesar Matres Rivas. Present. Okay. No sé si pregunta, ¿tienen computadora? Sí. Okay. Pero en este momento no. ¿Dentro de cuánto la necesitan? Porque necesitan que la tenga. Es mucho más simple y sencillo con la computadora que con el teléfono. Okay. Yo en 15 minutos la voy a tener. Okay. Yo creo que en unas 2 cuadras consigo una. Okay. No entendí la referencia. Okay. Anoche hubo redada en Acajutla. Déjenme decirles algo muy importante, antes de todo, okay, antes de porque pueda que se me escape, se nos escape al final. Cuando terminemos la encuesta, okay, le vamos a dar enviar, dice una opción, después de la parte 14, creo que es 15, dice enviar abajo, le damos enviar y dice ahí, dice después un apartado, luego de enviar, dice, su encuesta ha sido enviada exitosamente. Vamos a tomarle captura a eso, ok. Si tomamos captura, ok, no olviden eso. La captura, cuando ya le han enviado, le aparecerá un mensaje de que ya ha sido enviada la encuesta, ya ha sido enviada. Entonces, a eso le vamos a tomar captura y esa captura la vamos a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre abajo, ok, nombre completo, ok. Yes. Igual, le voy a volver a recalcar más adelante, ok. Vamos a iniciar. Vamos a sacar un poco a medias porque no. Ya casi son las 8 y 10 casi, pues 8 y 20 va a estar la persona acá. Si no, pues, no problem. It will be okay. Todos tenemos el link, ¿verdad? De la encuesta. Ok, perfecto. Eso está bien. Yes. All right. Thank you. Solo cargo acá el archivo, ok. Vamos a, este día vamos a hacer un pequeño repaso y a la vez vamos a incluir una parte más en una estructura gramatical. Vamos a repasar el there is y el there are y vamos a incluirle una estructura gramatical más a la oración para poder hacerla un poquito más extensa y pues vamos a aprender un poco más. Okay. Can you see the presentation? Can you guys see the presentation? Yes. Okay. Very good. Okay. Mo, welcome to the last class. Bienvenidos a la última clase. Is it? Class number 20. The there is and there are plus adjectives to describe workplaces. Okay. Luego explicamos qué es un adjetivo. Okay. Here we go. Let's review this. Remember that we use there is with the singular objects, with the singular people, with the singular animals, with singular, well, everything in the singular form. Okay, usamos there is para todo cosa, cualquier cosa singular, persona, animal, cualquier cosa, pero en singular. Usamos el there is. Okay, yes. Give me a second. Sorry, my bad. Excuse me. Okay. Y aquí está, en paréntesis vemos la palabra singular, okay, o singular. There's an ATM across the street. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. And the last one is there's no clothing factory around the corner.
Si pueden ver, todo lo que va después de there is va en singular, ¿ok? A veces usamos el artículo a o n, an y la a, ¿ok? A veces no. Pero recuerden, el there is para singular. Bueno, veremos más ejemplos más adelante, ¿ok? Luego seguimos con el there are. There are dijimos que se usa para plurales. We use it for plural objects, plural people, plural animals, etc. ¿Ok? Yes. Y aquí está en paréntesis. You see the plural in here. There are a lot of companies. Vamos a ponerlo ahí. Okay. Sorry. Okay. Acá está. There are a lot of companies. Companies es el sustantivo plural. Aquí está companies, compañías. There are some supermarkets. Okay. Plural, supermarkets. And there are no hospitals. Hospitals también plural, ¿ok? Yes. Ahora vamos a, sigamos acá. Remember, there is and there are. Just we use there is and there are to show or express the existence of a noun. ¿Recuerda qué es un noun? Un nombre. Oh. Nombre. Okay. Can you please tell me? Can you please tell me what nombre es o qué es un nombre? Sustantivo. Okay. Es sustantivo, all right. Sustantivo. Yes. Y esos pueden ser, bueno, yeah. prácticamente es todo lo que se logra ver. Okay. Todo lo que se logra ver. Personas, animales, objetos, eventos, cosas, lugares, todo, todo, todo. Okay. Yes. Y esa presentación no la podemos tener. Oh, yes, yes. Se la puedo enviar al grupo. No hay problema. ¿Toda? Yeah. Las 20. No, es que creo que una no iba a funcionar. Era la, creo que era todas las preguntas. Ajá, no, sí. Si pesa mucho, no. Si no, se puede. Ya estoy viendo la de hoy. Ya la envié, ya la envié al grupo de Zoom. Ahí está. Si la ves, me avisan. Ahí la envié. ¿Al Zoom? Ajá, al chat de Zoom. De ahí la pueden copiar, guardar en el teléfono o en la computadora y reenviarla al grupo de WhatsApp para que todos la tengan. Ah, copiado. Aquí está ya. Listo. Ok, seguimos. Sorry. Ok. Este día, ok. Vamos, seguimos. So, I was telling you, le estaba diciendo que usamos, we use there is and there are para mostrar o expresar la existencia de un sustantivo, ok. There is or there's, ok. Recordemos que se puede contractar there is, ok. Ponemos la comita y se pronuncia there's. Separado there's. Es there is, unido es there's. There's. Okay. There are, más plural, el there are no se puede contractar. No se puede contractar. Okay, no existe la contracción. Sí existe la contracción si es negativo, ok, con are not, que sería aren't. Igual con is not sería isn't. Ok, perfect. Seguimos. Be careful with the, I'm pending on the time here because, you know, tenemos que estar pendientes con la hora. Mm-hmm, mm-hmm. Wait. Espérame acá, un segundo. Don Henry, buenas noches, Don Henry. Good evening. ¿Cómo está? How are you, Mr. Massa? Algo cansado, mi día pesado. Henry. Okay. Henry. Hoy pateamos los terrenos que trabaja Massa. People. Acá justo. Prepárense, porque acá traje una buena cantidad de vocabulario. Okay, veamos. Sí. Let's do this. Okay. Eso es con el there is, con el there is. Arriba dice there is plus singular nouns. Y aquí tenemos la estructura en azulito. Okay. Structure, there is, luego el singular y luego el complemento. There is plus singular nouns plus complement. Okay. Así es como se estructura la oración. Usamos con there, comenzamos con there is. Luego ponemos el objeto, la persona, animal o cosa. Luego el complemento. Okay. Yes.
We use there is to introduce a singular noun. Usamos there is para introducir o presentar un sustantivo singular. We usually follow the nouns with the articles, aquí mato la la, a, an, or the. Usualmente seguimos al el sustantivo, también es antes. Ok, los artículos van antes, la a, an, o el da van antes del sustantivo. Ok, si es singular. Bueno, el da se puede usar para plural también. Singular es a y an, ok. Yes. Acá dice, con there is, we can use count nouns and non-count nouns. Con there is, podemos usar nombres contables o nombres no contables. Ok, cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Ok, ¿sí? Yes. Ok. Yes. Ok, very good. Let's start. Comenzamos con la cocina, kitchen, ok. Kitchen, tenemos acá a microwave, ok. Yes, un microondas, microwave, ok. Oración puede ser, there is a microwave in the kitchen. Poison, no sé por qué puse poison. No encaja en el... For rat. Por la rata, sí, sí, por las carachas, ¿verdad? Por Carmelo. For the roaches, for the rats. Realmente no, por Carmelo. No llega. Ok, poison, no sé por qué puse poison, la verdad. Poison es veneno, ok. So sorry. Tenemos que esta parte que sigue. ¿Será que eso controla la cocina? Por eso. Ahora es divorciado. Para cocinarle en su garden. Luego tenemos. Yeah. We continue with the oil here. Oil es aceite. Well, beer. Aceite. Beer es cerveza, ok. Oil, salt, que es sal. Sugar, coffee, azúcar, a pot, and a frying pan. ¿Qué es un pot? Olla. Ajá. ¿Y qué es frying pan? Ese no sé. La cacerola. Cacerola. Cacerola, yes. Yo como veía el pan. Frying pan. No, ese es el pan. Se dice bread en inglés. Ok. Seguimos con. Then we have the living room. In the living room, we have a stereo, a TV, a radio, a console, a remote, a hammock, a couch, a speaker, a picture. Ok. A console es una consola. Videojuegos. Remote es un control. Ok. Un remoto. The hammock es la hamaca. A couch es sillón o sofá. Speaker es la bocina. Ok. Bocina. Yes. Listo. Etcétera. All right. Let's continue here. Seguimos. Then we have the bathroom. The bathroom, we have soap, laundry, shampoo, conditioner, curtain, a tub, a toilet, a razor, and a mirror. All right. Yes. Cosas que podemos usar con there is que están en el baño. Okay. Soap is jabón. Okay. Jabón. Es laundry, es ropa sucia, shampoo, you know, conditioner, you know, curtain es cortina, a tub, ¿qué es tub? Ese no sé. Es como decir un tubo o una pasta. Pasta. No. No. Es una tina. Turner. Tina, ok. ¿Qué es toilet? Ducho. Tocador. Inodoro, ok. Yes. Then we have a razor. Razor es... Hoja de afeitar. Yes, exactly, ok. And the mirror, el espejo, ok. Yes, very good. Let's continue. Then we have classroom. For a classroom, in a salon de clases, we have an eraser. There is a board. There is a desk, or there are desks. An AC, there is an AC, there is a projector, there is a radio, there are students, or there is a student, there is a teacher, there are markers, or there is a marker, okay? Acá tenemos eraser, es borrador, board es pizarra, desk, escritorio, o pupitre, okay? AC es aire acondicionado, the projector, la radio, student, the rest is just, okay? It's part of it. Seguimos.
All right. Then we have an office, an oficina, okay, things that we can find in the office, a stapler, a trash bin, a clip, okay, an armchair, a desktop, a laptop, paper, a sharpener, a shelf, okay. ¿Qué es a stapler? Grapadora. Grapadora, okay. ¿Qué es trash bin? El cosito de la basura. El Real Madrid, okay. No tenemos a clip. ¿Qué es un clip? ¿Qué es clip? Un pedacito de una película. Okay. No, es una oficina, es un colado de metal. Ah, okay. Es un clip. ¿Qué es un armchair? Es el armario. La silla de... Es una silla con para brazos. Okay, okay. Yes, exactly. Then we have a desktop, que es una computadora de escritorio, paper, sharpener, ¿qué es sharpener? ¿Alguien sabe qué es sharpener? Sticky paper. Un marcador. No, un sharpener. Marcador. Sharpener saca punta. Perdido. Y luego shelf, que es un estante. Okay. Básico. Then we have, luego tenemos ejemplos acá abajo, si los pueden ver. Okay. There is a frying pan on the kitchen table. Okay, hay una cacerola sobre la mesa de la cocina. There is a remote on the couch. Hay un control o hay un remoto sobre el sillón o en el sillón. There is a razor in the bathroom. There is an eraser in the classroom. And there is a laptop on the desk. Questions, people. Preguntas. ¿Puede repetir la condicionante de cuando ocupamos el artículo a o an? Se usan para singular. El uso del a, de la a, es cuando le sigue una palabra que comienza con un sonido de consonante. La a. La an se usa cuando hay una palabra, la palabra que le sigue es una palabra que inicia con un sonido de vocal. Porque si pueden ver acá abajo, tenemos n, eraser. La E, la E es I, eraser, que es sonido de vocal. Las demás son con sonido de consonante. The F, the R, etc. ¿Ok? Esos A y AN son básicamente lo mismo, solo que se ocupan en diferentes situaciones. Exacto, eso mismo en español. Así es. Entonces sería, por lo menos con hoy, sería on hoy. Sorry. Con la de aceite tenemos que usar ON. Ajá. Pero no se puede contar el aceite. Esa es la cuestión. No se puede contar el aceite. No puede ser un aceite. No se puede decir eso. Entonces, some oil. Ajá. Algo de aceite. Así sería. Ok. Abramos el link todos de la encuesta en este momento, por favor. Vamos a darle inicio a la encuesta. Vamos a ir paso a paso. Ok. No se van a adelantar. Vamos a hacerlo paso a paso. Ok, les he enviado el link acá a través del chat de Zoom para que lo puedan ver ahí. Abrámoslo, no hagamos nada todavía hasta que, pues, vamos uno por uno, ok. Uno por uno. Es muy sencillo, pero igual hay que ir paso a paso. Ok. Me avisa cuando tenga ya el link abierto o ya esté todo listo. Ready. Yo estoy entrando, deme un minuto y medio. Ok, ok. Un segundo porque me lo estoy enviando a este chat. Con cuidado porque me tocó abrir este WhatsApp Web en la computadora. Un segundo ya pasó, Luis Romero. ¿Cómo? Un segundo ya pasó. En el que terminaste de hablar, pasó. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Listo. One moment, please. Okay. Dice encuesta de satisfacción. Exacto, ahí está. Esperemos, ¿ok? Ok, esperemos. Ok, ¿ya estamos todos listos? No. ¿Quién falta? Yo. El Pato Donald. Ok. El Pato Donald. Ok. Acá les voy a mostrar la primera parte.
El patio. Iniciamos. Código. Iniciamos poco a poco, paso a paso, ok. Acá está. Si pueden ver, la primera parte que dice ahí es ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Ok, acá está. Ese que está ahí que he colocado, ese es. Ok. O si no, pues aquí se los copio, se los envío en el chat de Zoom. Ahí está también en el chat de Zoom. Ok. Ese pueden copiarlo, pegarlo o escribirlo uno por uno con los guiones y las plecas. Ok. Sí. Hagamos un ejemplo. Se me fue la señal. ¿Cómo sería la primera parte? Acá está. Aquí lo puede ver. No sé si lo está viendo. Ahorita sí. Ok. Ese número que está ahí va a colocar. El número ya lo envía al chat de Zoom. Lo voy a reenviar. Ok. Ahí está. Ya lo voy a enviar al chat de Zoom. Cópielo y péguelo acá. Eso mismo, pues, ok. O escríbalo así paso a paso. Ok. Bien. Esperen, no se van a adelantar, ¿ok? Esperemos que todos terminen la parte 1. ¿Ya todos tenemos la parte 1 completa? Sí. Yes. No, yo estoy... Espérenme, espérenme un segundito, van a disculparme, pero recién acabo de lograr encender la computadora que venía de otro lado. Denme un segundo, ahorita voy al chat y... no lo puedo ver el del chat. ¿Estaba en el del WhatsApp o en el del Zoom? Zoom. En el de Zoom, Tony. Tony también está en el grupo de nosotros. Acá, ya lo voy a reenviar, Tony, aquí en el de Zoom. No, ya lo hay aquí. Lo hay del otro lado. Uy, no, que sea un... Ok, ya está. Ya ay, Dios mío. Ok, listo. Seguimos entonces. Vamos. Ya entré y el número, número completo de la orden de inicio y guiones y plecas. Ese que está ahí es Tony, que puede ver ahí en la pantalla. En el chat está también. O el que le voy a enviar al chat, ahí está. Ese mismo. ¿Ok? Puede copiarlo y pegarlo. ¿Listos? Ok, vamos. Seguimos con la parte número 2. Pongamos tu nombre completo. ¿Ok? De acuerdo al Dewey. Ok. Pues sí, ya llegué. Tengo problemas. ¿Cree que puede volver a repetir toda la información? Porque me sacó y no oí nada de las indicaciones. Y en el otro link que tengo de la encuesta, no logro entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué le aparece? Ahorita estoy bien fregada porque lo estoy haciendo desde el mismo teléfono. Entonces, cuando usted le dio... me mandó el link, yo entré, pero me sacó de Zoom y me metió al link. Uh-huh. Entonces estoy viendo cómo puedo hacer para estar alterna, escuchándolo a usted y llenando la encuesta. Se puede, porque Zoom es una aplicación nada más. Sí, se puede. Sí, se puede. Yo sí lo estoy llenando desde el celular también y puedo, no hay ningún problema. Sería, no use Zoom desde el navegador, sino que desde la aplicación. O utiliza dos navegadores. Ahí en el grupo de WhatsApp hemos enviado el link y el código que nos han colocado. Sí. Entra al link y luego, bueno, esperemos que Sara lo debe hacer. Sara, ¿pudo entrar? Ok, la parte 2 completa. Vamos a la parte 3, que es el correo electrónico, el cual ustedes le proveyeron a Inglés Corporativo. Ok, el que ustedes dieron Inglés Corporativo es el que van a poner ahí. Ok. Thank you.
¿Vamos bien todos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Ok. Seguimos. Número de celular. Parte 4. Número de celular. Ah, ¿con guiones o sin guiones? No, ese es sin guiones. No, no hay problema. Seguimos. Ok. Sara, ¿pudo concretar Sara? Sara, Sara. Hello, ¿me escucha? Sin guiones digo el número de celular, ¿verdad? Sí, no, no hay problema. Sí. Ok. Uh-huh. Ok, seguimos entonces. Luego sigue la siguiente parte que es, dice, sexo. Ok. Femenino, masculino, y es no binario, un problema también. ¿Okay? No parece no binario. Ay, joder. Aquí hay problema. Sí. Tenemos problemas ahí, Nelson. Sí. No están siendo incluyentes. En el curso de mandos medios decía, hay derecho a la inclusión de género. Ok, seguimos. Parte 6. Parte 6, busquemos el departamento. Ok, dice departamento de residencia, busquémoslo. Ok, lo colocamos ahí. Ok. Luego colocamos el municipio de residencia, ¿ok? La parte 7, municipio de residencia. Bueno, en mi caso sería, yo vivo en Usulután. Municipio sería Santa María. ¿Ok? Luego colocamos en la parte 8, en esa parte 8, sí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Ok? No pongamos la parte 8 todavía, ¿ok? Aún no hagan la parte 8. En la parte 8 dice el nombre de la compañía, o nombre de la empresa. Dice, empresa donde trabaja usted. En ese caso no vamos a poner la empresa, el nombre de la empresa en sí, sino que pondremos la orden social. ¿Ok? Quien no sepa la orden social, la pregunta que yo la tengo acá para poder dársela. Le ponemos el SADCB. Sí, sí, sí. Claro. Le aparece como sería... servicios laborales SADCB, ¿verdad? Sí, claro. No. Ese día, así le aparece, servicios laborales SADCB. Exactamente. El mío aparece como Unicommerce SADCB, ¿verdad? Perdón. Masa. Dice, no le aparece el mío, dicho. Para SADCB. Para Miguel, ¿le parece ese que está acá? Está llamando al chat de Zoom. Unicomer. No, Unión Comercial del Consumidor. Ok. ¿Quién me dijo René? Hola, profe. Entonces, para la mía, yo voy de blanco. Yo tengo dudas. Yo tengo dudas con el mío, teacher. Ok. Qué bueno, teacher, por favor. René, ahí está el suyo. Dice Optica Play SASB. Ok, muchas gracias. Ok, me dijo Giovanni Blanco también, ¿verdad? Giovanni Blanco, vamos a ver. Está acá. Porque estaba encerrado en el paréntesis. De Henry Pérez también. Ok. Ahí está el de Giovanni Blanco, es Productos Caps SASB. La mía no sé si aparece como Sosa de CB o Sadio D. Ok. Ya reviso, ok, vamos con Henry y luego Eric. Yo, Pedro. Ok, también. Tips, SASB le aparece. A Henry le aparece de esta forma. Ahí está Henry, dice Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, entre paréntesis CTE. Bien, okay. Antel, Henry. All right. Okay, gracias. Para Eric, a Eric le aparece de esta forma.
Eso está un poquito extraño. Dice su Adi. ¿Cómo es el ASB? El de Alexander sería Alex. ¿Qué? Aparece Marlene Marisol Hernández de Acevedo. Ok. Eso sería. Okay. Ahí lo he enviado al chat de Zoom. Carlos Humberto sería Arquitectura, Muebles, Indus Diver. Bueno, y lo mando al chat de Zoom también. Okay. Y yo con el mío también, teacher. Ok, Julio Batres, ok, Julio, le reviso también acá, aquí está. Sería Matres Colindres, José David. Ok. El de Julio sería Batres Colindres, José David. Ok. ¿Todo ya completo? ¿Sí? Yeah. ¿Tenemos la parte 8 completa? Sí. Yeah. Unión Comercial de El Salvador y ASB. No puse lo que estaba en el paréntesis porque era prácticamente lo mismo. Ok. Muy bien, entonces seguimos con la parte 9. Dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí les muestro. Ok. Vamos acá, busquemos, tenemos varias compañías. Vamos a buscar y será esta que está acá. Inglés Corporativo, Regal International, SASB. Ok, ese sería, ok. Inglés Corporativo, Regal International, SASB. ¿Lo tenemos? ¿Aparte, bebé? Yes, yes. Ok, muy bien. Nombre del curso. Luego tenemos nombre del curso. Nombre del curso, por aquí está. Inglés principiante, módulo 1. Póngale inglés principiante, módulo 1. Okay. Lo puede está copiar bien. En el chat. Ok. Inglés. We are lazy. You're lazy. Yeah. You are lazy. Inglés principiante, módulo 1. Ok. Eso sería. Aprendió a decir en inglés, en decir que somos arrogantes. Ok. ¿Tenemos la parte 10 ya? ¿La parte 10? ¿Terminamos? No le puso ahí en el chat. Ah, ¿hablaba en serio? Sí. Ya lo puse en el chat, entonces. Pensé que era bromeando. Vaya. Inglés principiante, módulo 1. Seguimos con la parte 11. Dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Esa es parte suya. Ok, leamos las tres opciones o los tres apartados acá. Y pongamos lo que pensamos. Eficiente, okay. Eficiente, aceptable, bueno, excelente. Tu decisión, ¿ok? Y también es individual, no lo digan. Solo voy a poner en comentarios, no nos dieron refrigerio. Ni break. No break. No break. Sorry. I'm sorry. No habían churros en la tienda del No grocery store in the class. Ah, grocery store. Grocery yes. Store. I'm sorry. Okay, ¿sí? ¿Ya terminamos la parte 11? Yes. Okay, excelente. Vamos con la parte 12 que dice en qué fecha inició el curso. La fecha 14 de marzo. 14 de marzo. Okay, del presente año. Ya se lo voy a colocar. Bueno, vamos a buscarlo entonces aquí. Bien, me acuerdo. Acá está. Buscamos marzo, ok. 14 de marzo. Okay. Esa es la fecha de inicio. 14 de marzo de 2022. Y la fecha de finalización, que es la parte 13, es este día, ok. 8 de abril. Ok. 8 de abril. Sería el día de ahora. Ok. ¿Ya tenemos la parte 12 y 13? Yes. Ok. La parte 14, leanla y la contestan. La parte 15 y la parte 16 no son necesarias. Si te la quieres poner o contestar, es opcional. Me perdí en la parte 12 y 13. Solo suba un poco, por favor. Ahí está.
Ok, se inició el 14 de marzo, ok, Javier, 14 de marzo y termina este día, 8 de abril. Listo. Ok, excelente. Parte 14, completémosla. Luego la 15, si queremos, ok, esa es opcional. Igual que la 10, parte 16, también es opcional. Okay. Cuando llegue la parte 16, no le den enviar todavía. Ok, no le envíen todavía. ¿Ya todos estamos en la parte 16? Sí. Ok, no le envíen todavía. Yes. Vamos, revisen que todo esté bien. Revisen que todo esté bien. Suban y revisen que todo esté bien. Una vez todo esté bien, o ustedes puedan ver que todo está bien, envíenlo. Ok, después de enviarlo, le aparecerá que ha sido enviado exitosamente. Tómenle captura a esa parte y la envíen al grupo de WhatsApp con su nombre abajo, ok, como pie de página, digámoslo así, ok. Al grupo de WhatsApp. Ahí lo enviamos, ok. Bottom page. En la 15, ¿qué otro curso? ¿Perdón? ¿Puede poner algo? No, esa parte 15 es opcional, es su decisión si la quiere responder o no. Eso no es necesario responder. Bueno, entonces, ya le puedo dar a enviar. Ok, dele enviar, luego le aparecerá otra ventana o lo enviará para otro sitio, otra parte más adelante. Y tómenle captura, mandela al grupo de WhatsApp con su nombre, por favor. Okay. Exactamente como lo han mandado, creo, al grupo. Ya mandó a Tony Miguel Massa. O sea, el último no lo enviaron. Bueno, que bueno, sí lo mandó, pero. Envíenlo como lo envió Tony Elías, ok. Mandó la foto y le puso el nombre abajo. Mandó la captura y le puso el nombre abajo, ok. Porque si ven acá, Lucy, creo que es Sara, no aparece su nombre acá, entonces. Será muy difícil buscar el nombre así. Miguel Massa está bien. Luis me mandó bien. Su lema. Estoy revisando, ok. Que todo le he mandado. ¿Ya todo le enviamos? ¿Falta alguien más? Estoy pendiente yo, teacher. Solo me está cargando WhatsApp, porque tengo un inconveniente con el... Thank you, Sara. Ok, no problem. Yo espero. Julio César. Javier, ¿no lo ha mandado? Pedro, es de nosotros. Okay. Thank you, Pedro. Ya recibí a Mr. Massa. Blanco lo mandó. Mr. Blanco. Ya casi. Ok. Eso me falta usted. Carlos, ¿lo envió Carlos? Enviada, dicho, enviada. Ok. Voy a revisar, ok. No se puede. No. Thank you, Suleyma. Thank you, Sara. Thank you, Julio, Pedro, Carlos. Thank you, Marcos. Gracias. Ronald Javier. Ok. Creo que ya estamos todos. Solo está Giovanni, creo. Un segundo. One second. Finish.
Perdón que no contesté, no le contestaba porque no podía poner la pantalla alterna, pero sí ya terminé y ahí lo envié, teacher. Yes, yes, sí la pude ver, no se preocupe. Y sí, entiendo, entiendo. Exactamente ese, de qué se trata la falla, vos. Muy bien, parte, Sara, muy bien. Esa parte se me escapó porque ayer tenía que decirles que usara una laptop en vez del teléfono, porque esa es la desventaja del teléfono, que le envía para otra página y a veces se corta todo. Entonces, okay, para la siguiente vez, ya saben. All right. A mí se me vienen a traer, ya sabes, porque fui a traer una laptop. Ah, ok. Solo apaga la cámara ahí. No hay problema. No haremos nada. Ok. Ok, excelente. People, gracias, muchas gracias por todo, por contestar la encuesta y enviarla. Ok. Excelente, muchas gracias. Fueron muy amables. Seguimos, continuamos donde nos quedamos. Estábamos hablando de there is y con vocabulario incluido. Y lo pueden ver. Ok. Seguimos. Poison. Poison. No. Poison. Poison. Yes. Seguimos. Tenemos acá, there are plus plural nouns. Dice, we use there are with all nouns that are plural. We never use there are with non-count nouns. Usamos there are con todos los sustantivos que son plurales. Nunca usamos there are con nombres o no contables o cosas no contables. Ejemplo, aceite, ok. No se puede usar there are, solo se usa there is, ok. No podemos decir hay aceites o hay leches, hay aguas, hay informaciones, hay aire. Eso no se puede, ¿ok? No les... Aunque realmente sí hay aceites. No hay. No es correcto decir aceites. Ok, pero... Tal vez bueno, tipos de aceite. Eso, gracias. Realmente sí hay aceite, y se le queda viendo el aceite. Sí, aquí hay. Ese es el tipo de aceite, ok. Exacto, ok. Vocabulario, very important. Kitchen, tenemos spoons, forks, knives, plates, cups, recipients, herbs and beans. Spoons son cucharas, forks, tenedores, knives, cuchillos, plates son platos, ok. Cups son tazas, recipientes, herbs, hierbas, ok. And beans, frijoles, ok. Hierbas. Herbs es como, ¿cómo le llamamos? Hierba, ¿verdad? ¿Herbs? Ah, herbs. No, pero no es. Pero sería, Tony, other herbs. Okay, other. Ok, seguimos. Wardrobe, ¿qué es wardrobe? La ropa. Ok, yes. Shirts, pants, jeans, shorts, blouses, socks, sheets, and ties. Tenemos acá camisas, pantalones, jeans, okay, no sé muy de jeans en español, shorts, blusas, calcetines, sábanas o cobijas, como queremos decirle, y ties, que es corbatas, okay, school tools, okay, or school supplies, cosas de la escuela, pens, pencils, books, notebooks, cases, backpacks, markers, collars, okay. Aquí es lapiceros, lápices, libros, cuadernos, okay, cases es cartuchera, mochilas, marcadores y colores. Animals, tenemos dogs, cats, tigers, monkeys, lizards, skunks, dolphins, owls, and birds. Okay. Lizards son lagartijas, skunks es zorrillo, ese es búho, okay, and birds son aves en general. Y tenemos acá other plural nouns, otros nombres plurales o cosas plurales. Cars, que es carros, irons, que es planchas. Planchas, blenders, licuadoras, people, personas, children, toys, houses and parks. Casas, ok, yes, exactly. Luego tenemos ejemplos acá abajo. Ok, it says there are spoons in the bowl. Esa S no va, ok, elimínenla. Que no va esa S, no sé por qué está ahí. Esa S en bowls no existe. ¿Qué es spoon? Spoons son cucharas. Okay. Cucharas. Okay. Hay cucharas.
Bowl está bowl solo. Es como un plato hondo. Ajá, plato hondo. Ajá. Hasta bowl y la S no. Esa S no va. There are jeans in the drawer. Drawer es una gaveta. Ok. There are three pens in my backpack. Hay tres lapiceros en mi mochila. There are some dogs in the house. Hay unos perros en la casa. Y la última, there are people in the park. Hay personas en el parque. Ok. El parque de los principios. Ahora, people, do you have any questions? ¿Tienen preguntas de there are, there is, and there are? Ahí voy aprendiendo. Que el aceite no se cuenta. No se puede contar. Pero saben que nosotros no lo usamos así. Decimos aceites. Tráeme tres aceites. Decimos, deme dos aguas. No, no, no. Sí decimos, yo digo eso, deme dos aguas. Quiero dos aguas. Okay. Aunque sepa que es incorrecto, no está correcto. Okay. Deme dos aguas. En Chapinlandia y en Mexicolandia lo hacen. ¿Ah? Dos aguas puras. Dos aguas puras, correcto. Le van a dar una de mar y una de río. Seguimos, tipo. Acá está. Los adjetivos. Vemos acá adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? ¿Alguien sabe qué es un adjetivo? Como un calificativo, ¿no? Ok. Adjetivo es una descripción que se hace hacia el sustantivo. Cualquier sustantivo. Ok. Es una descripción que se hace. Ok. Ya sea un rasgo físico, un rasgo emocional. Y se hace. Ok. De personalidad, de distintas formas, ¿ok? Es una descripción hacia el sustantivo. Tenemos acá algunos positivos y negativos. Tenemos fast, good, new, beautiful, decent, strong, delicious, creative, determined, energetic, friendly, funny, generous, imaginative, polite, ¿ok? Sincere, helpful, kind, hardworking, patient, dynamic, and loyal. Okay, this is positive. Negative, tenemos old, bad, slow, crazy, obsolete, aggressive, arrogant, bossy, boring, careless, cruel, dishonest, greedy, grumpy, harsh, impatient, impulsive, jealous, moody, narrow-minded, rude, selfish, unhappy, uncomfortable, and irrelevant, which is the last one. Okay? ¿Lo sabemos todos? No tengo dudas con alguno. Polit? Pregúnteme. Polit. Polit. Polite es educado. Uh-huh. Okay. Helpful. 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 Útil. ¿Cómo se dice? Helpful. Útil. Ajá. Uh-huh. Útil. Okay. Sí, algo que es útil. Dijimos que polite es educado. Sí. Lo contrario sería harsh. ¿De qué? Es que veo que en algunos casi que es lo contrario de lo que tenemos al otro lado. No son los mismos. Okay. ¿Qué más? Okay. What is the meaning of decent? Decente. Decente, decente. Decent. 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 Luis Corbett. No. Polite. Polite es educado. Cortés. No. Creepy. Groupie. Are you cool? Dígame, Alex, perdón. El siguiente es sincero. Ah, sincere, yes, yes. Okay. Obvio, excuse me. Tengo un amigo que noble. Es cortés, leal. Pero de apellido. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué positivo? Friendly. Friendly. Ese. Friendly. Amigable. Amigable. Okay. O amistoso. Friendly, ok. Sorry. Y los negativos, harsh. Harsh es duro. Careless. Sí, careless es descuidado. Oh. Señálale que no lo encuentro. Sorry.
Gerald, ¿a dónde está? Es que no la veo. Greedy. No, este, la que dijo. Ah, careless, esta, careless. Ah, yeah, careless, ajá. Cruel. Cruel, es cruel. ¿Qué es careless? Careless. Descuidado. Contrario de care. Ajá. Grumpy. Gruñón. Grumpy es gruñón. Es honest. ¿O es Dyson? Dishonest. Dishonest. Henry. Bossy es mandón. Greedy. Greedy. Greedy es. Ah, como le llamas en español. Greedy. Henry, greedy. Henry is greedy. ¿Cómo se le dice esto en español? Se me ha olvidado cómo se dice en español. Greedy. Ávaro, tacaño. Ah, thank you. Y te adivinas. Okay. Jealous. Ese capuchino te ha dolido. ¿Qué es narrow-minded? Narrow-minded. Alguien de mente cerrada. Lo escuché en una película. De mente angosta. Sí. Uh-huh. Alguien de mente cerrada, ok. En una peli lo vi. Mente estrecha. El teacher no acepta los binarios. Por mí no problem. Ok, seguimos. Observen acá. Usamos there is con adjetivos, también usamos there are con adjetivos. Recordemos que podemos usarlo con los dos, con there is, con there are. La diferencia es que vamos a estar describiendo un objeto con there is y dos objetos con there are, o 3, 4, 5, 6, etc. ¿Okay? Y va de esta forma, there is, ¿okay? Así va la estructura, observen. Primero usamos el adjetivo, luego después del adjetivo usamos el sustantivo. ¿Okay? Que es lo que más siempre se equivoca, siempre dice cosas al revés. Ok, si queremos ir a un teléfono nuevo, ok, en español es teléfono nuevo, cell phone new se diría, ok, cell phone new, así como está este, cell phone new, pero en inglés es al revés, ok. New cell phone. Ajá. En inglés es al revés, primero usamos el adjetivo y luego usamos el sustantivo, ok, new cell phone. Ejemplo. New cell phone, open. Example, there are beautiful, ok, hay lindos o preciosos o hermosos gardens in the neighborhood. Okay, hay hermosos jardines en el vecindario. Okay, ahí está. Beautiful gardens. Okay, beautiful gardens. There is an aggressive dog next door. Okay, there is an aggressive dog next door. Hay un perro agresivo en la casa de la par. Okay. There is a cruel colleague at the company. Hay un colega cruel en la compañía. ¿Ok? ¿Confirmen? Luis Corbera. Estoy de acuerdo. Giovanni. Giovanni. Dice, solo que ahí donde la dog next door sería puerta, no casa. Next door es la casa de la par. Ok. Uh-huh. O podemos decir que es la puerta de la par, pero no referimos a la puerta. Obviamente la casa de la par, okay, porque no hay otra puerta ahí nomás, porque sí. The girl on the next. Ah, ¿viste esa película? Sí. Buenísima, clásica, buenísima película. La que ya la vimos, estamos en edad de riesgo. Hey. Sí, totalmente. Ok, sí. seguimos. Look. There are fresh is fresco, okay? There are fresh apples on the table. Hay manzanas frescas sobre la mesa. There are some friendly people in the park. Hay unas personas amigables en el parque. There is a delicious pizza place at the corner. Okay? Hay un puesto de pizza delicioso en la esquina. Okay? Perfect. Recordemos, usamos primero, después del there is or there are, usamos el adjetivo. Y luego usamos el sustantivo, ¿ok? Así como lo he puesto aquí, ¿ok? Very good, ¿ok? Oh, no.
Okay. People, questions, preguntas. Toda la vida va a ser así. Primero adjetivo y después el. Yes, yes, por supuesto. Que siempre se me va a ocurrir con eso. El adjetivo es un atributo. Uh-huh. Que una se descripción dice de la persona, animal o cosa. O generalmente un adjetivo. Cualquier, perdón, un sustantivo, cualquier sustantivo. Uh-huh. Profesor, una pregunta. ¿Qué hace que una palabra se convierta en un adjetivo? Porque, por ejemplo, yo veo que ahí dice helpful. Si yo ocupo solo help, es como ayudar, pero ya dice full, F-U-L al final. ¿Qué lo hace cambiar? Esa palabra, esa como ejemplo, nada más. Ok, entiendo. Help es ayudar o ayuda. Ok. Si le ponemos ese full al final, ya cambia el significado y significa útil. Okay, algo útil. También se le puede cambiar ese full por less, que es L-E-S-S. En ese caso es lo opuesto a útil, que es inútil. Ok. Muchos verbos, muchas palabras cambian de esta forma. No solamente es helpful, sino que tenemos acá friend, que es amigo, y friendly ya es amigable o amistoso. Amigable. O amistoso también. Okay. Greed es avaricia, greedy es la persona, okay, avaro. Avaro. Yes, exacto. Care es cuidar, okay, care. Careless es sin cuidado o descuidado. Careful es cuidadoso, que es lo opuesto. Careful, ok. Y así va todo esto, que okay, así es. En inglés así es. Faithfully. Ajá. Okay. Veniste por donde terminaste más confuso, Carlos. No, al contrario, porque el full, ese full, en algunas palabras ya cambia la propuesta de la palabra. Totalmente. Exacto, así es. Así es. No, estuvo buena la explicación, maestro. Así es. Ok. Teacher. Yes. Faithfully es un adjetivo también. Faithful. No. Faith de perdón, ¿cómo se? ¿Perdón? Faith. No, faith no, faithfully es faith. Como fielmente. O una persona fiel. Okay. Faithful. Hombre, nosotros. No, ese faithful es el adjetivo. Faithful. Okay. Faithfully no es un adjetivo, ese es un adverbio. Entonces sería faithful. Faithful, yes. Faithfully existe, sí es correcto, pero ese no es un adjetivo, ese es un adverbio. Facebook no. Faithful. Faithfully. Faithful. Faithful. Okay. Hey. Thank you, René. Para que no te equivoques en la pronunciación de Simenson Tejada. Bien. Otra pregunta, estaba Pachito Río, bro. Okay. Seguimos. Tengo otra pregunta. Una otra pregunta tengo en las negativas. Dice unhappy. En ese caso es al revés. Va al inicio la U y la N. Uh-huh. ¿Qué es la diferencia esa? ¿Qué diferencia hace ahora ahí? ¿Qué es al principio? Unhappy. No hay ninguna diferencia. Es igual. O sea, es lo mismo. Dice unhappy. Happy es lo mismo. Ajá. Es happy es feliz. Unhappy es infeliz. Solo le agregamos el UN, loco. Okay. Claro, negativo. La cuestión es que algunas palabras le agregamos sufijos y a otras palabras le agregamos prefijos. Okay. Solo que infeliz en inglés es literalmente infeliz. No es infeliz que ocupamos para Latinoamérica como un insulto. No es peyorativo. Ajá, no es peyorativo. Exactly, yes, yes. Okay. Seguimos. Dice acá. Let's practice. Describe a place from anywhere using there is and there are plus adjectives. Okay, vamos a decir una oración usando there is and there are más el adjetivo, más el sustantivo. Pueden describir o usar el vocabulario que hemos presentado anteriormente. Okay, estaba the kitchen, the lobby, bueno, lobby no. Your bedroom, your garden, your backyard, your garage, okay, etc. Okay, iniciamos. ¿Quién quiere participar? ¿Quiere primero? Yo, teacher. Okay, thank you, Nelson. There is
a beautiful kitchen. Mm-hmm. ¿Dónde? No, porque in my house. Ah, in my house. Mm-hmm. Oh, okay, in my house. Next, ¿alguien más? There is a microwave in the kitchen. Okay, ¿y cuál es el adjetivo? Microwave. No, ese es el objeto. Ajá. Practice. Puede ser barato, no, yes. Barato, gratis, sofisticado. Microondas. O sería microwave. Sí, es microwave. Ah. Oh, paso. Voy a buscar la palabra. Colóquele un adjetivo antes de microwave. Puede ser big, big es grande, small es pequeño. Y como para decir que inservible, ya no microondas inservible. Que ya no sirve, ¿cómo sería? Obsolete. Ah, obsolete. There is obsolete microwave in the kitchen. Obsolete, así sería. There is an obsolete. There is obsolete microwave in the kitchen. Okay, thank you very much for that. ¿Alguien más? Yo. Okay, thank you. There is an amazing Ferrari in your garage. Okay. ¡Órale! Le faltó el artículo, no es sino que es en. En amazing. En. Ajá. Ah, okay. There is an amazing Ferrari in your garage. Yes, thank you very much. Yes, it's beautiful, it's red. Mm-hmm. Okay. Another volunteer? ¿Alguien más? There is a beautiful garden in your house. Okay, thank you very much for your example. ¿Alguien más? Seguimos. Uh-huh. Tony? There is a beautiful colonial cathedral in Santa Ana. Okay. Yes, cathedral. Okay. Uh-huh. Seguimos. ¿Alguien más? We're waiting. Carlos, Atilio, Alexander, Eric, Sarah, Julio, Marcos, Javier. Mr. Teresa, Henry. There are fast cars in the exhibition. Okay, repítalo. There are fast cars in the exhibition. Okay, elimina la A. There are fast cars, okay, in the exhibition. There you go. There are fast cars in the exhibition. Porque ese es el plural, okay, y la A es singular. Recordemos eso. Okay, seguimos. Thank you, Henry. Another volunteer? There are some beautiful flowers in your garden. Okay, there are some beautiful flowers in your garden. Excellent. Thank you very much for your participation. There is a chair in the lobby. Okay, there is a chair. Uh-huh. Falta el adjetivo under the chair. Okay. So many people. Carlos? Falta el adjetivo. There is a chair in the lobby. Le falta. Falta el adjetivo. There is. This is my parents. Masa. Can we say this in the lobby of my game? Can you see? You can see that. There are so many participants to the match. It's correct. Say that in a game. In your gang. No. Math dijo, ¿verdad? Matemática, ¿no? Math. O de partida, pues.
In the match. Mm. Pero falta el adjetivo antes de participants. Okay. I'm waiting for Carlos. Carlos? There are some... Me quedé en esa, maestro, en verdad. Esa, el adjetivo. ¿Cuál sería el adjetivo apropiado? Un adjetivo. Yo solamente. There is a chair in the lobby. Ajá, está bien, perfecto. Pero para. Hay que agregarle un adjetivo para describir la silla: una silla de metal, una silla de plástica, una silla de. Obsolete. De madera. Archain. Comfortable. Le tendría que decir, there is a chair, por ejemplo, esta que tengo con brazos. ¿Es una descripción? No. No. Ahí se lo está diciendo que hay una silla. Es una silla vieja, nueva, cara, barata, de metal, de plástico, de hierro. There is a chair, old chair, in the lobby. Okay, there is an old chair. An old chair. Okay. Escribo, there is an old chair in the lobby. Okay. Ahí está en el chat. Lo que usted dice que va al revés, antes lo viejo y luego mencionamos el artículo. Que es la silla. Okay. Yes. Blanco, dígame. Teacher, voy yo. Okay. ¿Quién? There are some dirty tools in your garage. There are some dirty tools in your garage. Tools, dirty. There are some dirty tools. Okay. Thank you. Primero Sara y luego Eric. Sara, díganos. There are a kitchen new in my office. Repítalo. There are a kitchen new in my office. Okay. New kitchen. Al revés, Sara. Okay. Okay. Errores solo los cometo yo. Okay. Seguimos. Eric, díganos. A huge bedroom in that house. There is a what? A huge. A huge bedroom in that house or a large bedroom. Oh man, okay. Perfect. Seguimos. ¿Quién falta? Eliseo. Ah, bueno, Marcos. Okay. They are beautiful bike in the store. Okay. Julio, go. July. There are many polite people at university. Repeat, please. There are many polite people at university. No lo escucho lo último, lo polite, dice usted, ¿verdad? Polite, dice usted. Polite. Okay, thank you. Okay, please. There is new a TV in the living room. Al revés, a new TV. Okay. There is new a TV in the living room. In the living room. A new TV. Ah, yo. There is a new TV in the living room. Exactly. Okay, Masa mandó un ejemplo. Dice, there are all men, porque puso men que es plural. Okay, así sería. There are all men in my house. Porque men es plural. Okay. René, ¿qué dice? ¿Sí ya? Y la otra estaba buena. Yes. Creé esta que dice, you can see the bunch of crazy people doing this on TikTok. Tiene sentido, ¿no? Qué gente loca en el TikTok.
Ajá, mucho, o sea, de tantas, de montones, de va, no sé. I understand. Okay, perfect. Ah. Creo que todos terminaron ya. Sí, todos. Yes, everybody participated. Yo sé, what? Don Tony, no he escuchado a Don Tony hoy. No, sí, fui de los primeros. Ok, ahí está. His expressive opinion. Ok, seguimos. Let's continue. Ok, vamos. Dice, look at the following pictures and describe them by using there is and there are plus an adjective. Ok, dice, mira las siguientes fotos o imágenes y descríbelas usando there is and there are más el adjetivo beautiful people. Ok, dígame. There is a beautiful picture. There's a beautiful picture. Okay. Entonces, describir lo que está en la foto. There's a beautiful picture. It's a after huge... happy brownie and dark side of the moon. It's an island. There is a huge lake. There is a huge lake, okay. There is a small island. It's a small island, okay. ¿Cómo llegó ese arce ahí a la isla? ¿Lo puedes poner? Sí. Okay. Ajá, continuo. ¿Qué más? A beautiful mountain. Sorry? There are beautiful mountains. Okay, there are beautiful mountains. What else? ¿Qué más? There are beautiful sky blue. No, blue sky, brother. Blue sky. Mm-hmm. Otra. Okay. Cool. Seguimos. There are countless stars in the sky. Sorry? Can you get? There are countless stars in the sky. There are countless stars in the sky. En el cielo. ¿Ah? Yes. Las estrellas en el cielo. Seguimos. People, ajá, me escucho. Oh. There are so many. Men black. There are so many white boxes in the classroom. White, porque es blanco. Las cajas, dice. Hay muchas cajas. También hay otro color, café que white. Está. brown box. There is a so. And your other left. There are many children. Oh my God. Okay. There are many. Too much. There are many children studying. Aunque falta la gente. There are many children studying. There are many cute children. There are many cute children. Okay. Yes. Yes. There are many children studying. Okay. Studying. Next. Look. There are so many fruit. Come on. Fruit. Okay. There are delicious mangoes. Okay. There are delicious. ¿Qué dijo? Delicious what? Mangoes. Palbos. Mangoes. Mangoes. ¿Dónde? ¿Cómo se llama esa que parece pitahaya? Es pitahaya. No es pitahaya. Ah, sí, pitahaya. Red Dragon. Pero pochilo. There are many delicious chiles. Peppers. Qué mala elección de palabras. Okay. La pitahaya es Red Dragon Fruit, no. Yes, yes. The dragon chile fruit. Peppers. Pepper. Yes. Peppers.
Pepper. Red Hot Chili Pepper. Ah, okay. Buen grupo, buen yes. Beautiful. Tocan bien, clásico. Don Henry. Yes, sir. I think it's this one. No. Give me a second. Okay, here. Okay, seguimos. We're going to continue. Vamos a seguir. There is a balance in the middle of the fruits. Okay. Acá está. I'm going to share. Well, I'm sharing the book with you. Okay, comparto el libro con ustedes. ¿Lo pueden ver? Can you see it? Yes, I see. All right, thanks. Okay, it says I will be able to describe how my and other working places and areas look like. Okay, seguimos. Vamos a la parte dos, dice. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Okay. ¿Qué tenemos a Mr. Paz? Vamos a ver. Sara, ¿está ahí? Sara, hello. No, okay. Marcos, léanos. There is a beautiful lobby. Mm-hmm. There are comfort rooms. Comfortable. Perdón? Comfortable rooms. Comfortable room. Mm-hmm. There is no sé cómo se pronuncia esto. Huge parking lot. Mm-hmm. There are three high-tech elevators. Elevators, hasta ahí. Okay, I see, ahí está el punto. Sorry. Exactly. Okay. It says there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot, and there are three high-tech elevators. High-tech is alta tecnología, okay, o de alta gama. All right. Hot tub. Seguimos. This is Mrs. Aguilar's information. Mr. is ahí. Like what like is it? Okay. No binaria. Okay. Henry, read please. Thank you, Henry. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is a ugly photocopy center. Suele pasar. There are small offices. Okay, there is a narrow reception area. Narrow es pequeña o reducida. Okay, there are two dirty. Okay, it's not dirty, it's dirty. Okay, que es sucio. Dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. And la última, there are small offices. Okay, yes, Tony. ¿Por qué no es dirty? ¿Por qué no son dirty? Ok, buena pregunta. En inglés, lo único que se puede hacer plural en este caso es el sustantivo. Ok, el adjetivo nunca es plural. En español sí se puede poner plural, pero en inglés no se puede poner plural. Ninguno. Ok. Sucios. No. Eso no va plural. Ok. Podemos decir, los restaurantes son muy grandes. Okay, grandes, es el adjetivo, es plural. Pero en inglés no. The restaurants are big. Big, sin S. Okay, no lleva S. Jamás se pone en plural. Okay.
Bien, seguimos entonces. Turu, turu. Acá dice la parte número 3, pair work. Read the information again to answer the questions, compare with the opponent. Respondamos a estas preguntas, le daré 2 minutos, individual. Luego compartimos. 2 minutes, people. Podemos en ya. ¿Cómo describe el señor Paz su lugar de trabajo? Sería la segunda. Ah, primera. Yes, yes. La primera. Yes. It's a beautiful hotel. Hotel, ¿cómo se dice? Hotel. Hotel. Yes, hotel. People, did you finish? Okay. Number one. Un voluntario. Number one. He describes a beautiful hotel. Okay. The second one dice, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa ella de su trabajo o su compañía? It's a uncomfortable, ¿cómo sería? Uncomfortable. Uncomfortable place. Uncomfortable. It's uncomfortable. Uncomfortable. Ugly, ugly and small. Okay, ugly and small. Okay, okay, puede variar. Okay, excellent. And la última dice, on which of the two places do you want to work? Why? In the Mr. Patch for is clean and comfortable. Okay. Clean and comfortable. All right. Thank you very much for that. Gracias. La parte 4 es la que ya vimos. Okay. Lo que estamos explicando de los adjetivos negativos y positivos. Hoy tenemos acá 6 oraciones. Bien, pero es que te han matado la risa. All right, people, dice acá, complete the sentences using the words provided and the correct verb, okay? Complete las oraciones usando las palabras previstas que están aquí abajo, en paréntesis,
y el verbo correcto. ¿Ok? Yes. I'm going to give you 5 minutes. Complete sentences or make sentences? Complete, completa las oraciones, dice, va a hacer oraciones. Sí, porque no hay nada. Exactly, exactly. Tiene sentido. It's a make. Me chingado yo con mago, man. Tiny es a little place. Tiny es pequeño, diminuto. ¿Cómo? Tiny es diminuto, pequeño. I am tiny. Qué mala elección de palabras otra vez. Sí. No, pero que es cierto, soy pequeño, comido como 1.50 y la madre. Ah, pues sí. Hobbit. Ah, yes. En busca del anillo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Tenemos que crear una oración, sería, utilizando las dos cosas que están ahí. There is a small gym in the hotel. ¿Qué tiene chiquito el qué? Seguimos, seguimos, seguimos. Todas, todas. We have a new training room. Recordemos. Remember, the platform has to be complete today. Yes. Tiene que estar completa el día de ahora, la plataforma. Complete. Please. What is number five? Unpleasant? Sorry? Number five. Unpleasant. Unpleasant. No placentero. A moment. What is teeny or tiny? Tiny es pequeño, pequeño, diminuto. ¿Terminamos? Yes. Okay. Vamos a compartir. Okay. La número uno, ¿cómo la tienen? A volunteer. There is a small gym in the hotel. Okay. There's a small gym in the hotel. ¿Alguien más tiene diferente? There is a small gym 2 blocks from the hospital. Okay, there's a small gym from the 2 blocks away from the hospital. Okay, perfect. ¿Alguien más tiene diferente? No. There is a small gym in the hotel. Okay, in the hotel. All right, perfect. Seguimos con la parte 2, la número 2. ¿Alguien la tiene? There are new training rooms or company. In our company. There are new training rooms in our company. In our company. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? There,
There is a cafeteria in the school. In the school. No, la segunda, número dos, la dos. Ah, la dos, perdón, me fui. Bueno, me adelanté. Era el otro lado. Vale, it's okay. Es que hice dos. Sí, lea la tres entonces. Léala otra vez. No lo escuché muy bien. Sí. There is a cafeteria in the school. No, está cafeteria es plural, cafeterías. Entonces sería there are. Okay. Y recordemos que va, el adjetivo va antes y luego cafetería. El adjetivo es clean, que es limpio, ¿ok? There are two clean cafeterias. También funciona. There are two clean cafeterias. Cafeterias. There are clean cafeterias. ¿Cómo es? Café. Cafeterias. There is a clean cafeterias. There are clean cafeterias in the building. Okay, there are clean cafeterias in the building. Okay. Very good. There are so many clean cafeterias in the university. Perfect. Yes. Fantastic. Okay, number four, smart meeting room. This is a smart meeting room. This is a smart meeting room in my company. Okay. It is. ¿Cómo? Pues no se escuchó muy bien. This is a smart meeting room in my company. Okay, there is. There's a smart meeting room in our company. Okay, dígala, Luis. There is a smart meeting room, but you have a great experience. Okay. All right. Seguimos. A smart meeting room in the school. Okay. There is a smart meeting room in the school. Perfect. Seguimos con el número 5. Unpleasant bathrooms. ¿Alguien? Unpleasant. There is an unpleasant bathroom in the mall. Sorry? There is an unpleasant bathroom in the mall. Okay. ¿Alguien más? Una cosa diferente. Dígame. There are unpleasant bathrooms in the gym. Okay. Yes, normal. Okay. Sí, puedo omitir la S. There is an unpleasant bathroom in the ¿qué dijo? In the gym. No, el que dijo Correa. Bueno. Está bien. The mall. In the mall. Okay. Thank you very much. Seguimos. Número 6. Tiny cubicle. Listen. There is tiny cubicle in the office. There is a tiny cubicle in the office. Okay. Yes. Thank you. Okay. La última página que les quedó una actividad de esto. Acá está. Veamos. This is right. No. Ok, tenemos acá. Vamos a crear grupos. En los grupos van a compartir lo siguiente. Ok. En el grupo vamos a compartir, vamos a escribir 5 ejemplos. Ok. O los van a decir así de una sola vez. Mejor digamos de una sola vez. Vamos a decir. Díganos. Ok. Y quienes estén con ustedes los van a escribir. Y luego el siguiente sigue, lo dice los de él. Ustedes los escriben así. Vamos a hacer. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que yo estoy en un grupo con Carlos. Yo digo, Carlos, in my company, there is a beautiful secretary. ¿Ok? Usted le escribe. Luego digo otro. There is an arrogant co-worker. Co-worker es compañero de trabajo. ¿Ok? Usted le escribe. Luego termine de decir mis ejemplos, usted dice lo suyo, yo les escribo. ¿Ok? Perfecto. ¿Entendemos? Sí. Vamos entonces a los grupos. Ahí les llego. Ok. Join, please.
como son, si hay, creo que eso sería. No entiendo, es que no entendí. I don't understand. Ah, pues preguntémosle al compañero. Somos cuatro ahorita. Ahí está el teacher. Ah, ¿nos puede volver a repetir, teacher? ¿Qué es lo no, que vamos no, a hacer? No, no. Relax. Sí, sí, es comparto. Ok, lo que haremos es lo siguiente. Usted dice unos ejemplos con there. Usted va a decir unos ejemplos con there. Y there are. Alguien más va a decir. Por ejemplo. Espérame. Okay. Por ejemplo, yo digo mis ejemplos con there is o con there are con el adjetivo, usted los escribe, ¿ok? Luego usted comparte los suyos y yo los escribo, ¿ok? ¿Sí? Cinco ejemplos. Uh-huh. Cinco ejemplos. De su compañía, va a escribir lo que hay en su compañía usando el there is o there are, luego el adjetivo y luego el objeto que va a describir, ¿ok? ¿Sí? Ok. Uh-huh. Ok. Ok. Por ejemplo, puedo decirle un ejemplo de mi compañía. There are beautiful flowers. Hay flores hermosas. Okay. There's a big, grande. There's a big desk. Hay un escritorio bien grande. Okay. Como digo, hay cuatro serpientes en mí. No, mentira. Estoy bromeando. Hay una serpiente en mi bota. Okay. Sigamos entonces. Continue, please. Thank you. Ya vino el teacher, escóndanse. Scary. What happened? Bueno, solo hemos compartido dos, Antillo, vamos comenzando. Ahorita viene Eric Oswaldo con la suya. ¿Ya pasamos la dos? Ah, dele, Eric. No, dele, sigue eso. Hello. Le dio pánico escénico. Bueno, le compartimos las primeras dos. Henry, dele usted la suya. ¿Cuál era la que dijo? There is a tiny cafeteria next to our office. Tiny. Uh-huh. Tiny cafeteria. Nos cobran caro el desayuno, pero bueno. It's expensive breakfast. Okay. Do you guys work in the same company? Yes. Nelson. Pero es una rama diferente, ¿verdad? Porque su orden social es diferente a la de él. Ah, es por lo de la razón social. Lo que pasa es de que yo soy de los más antiguos. A ver, está bien, entonces. Todavía entré bajo otra gama. Ah, okay. En la parte de atrás tiene ya un código de barra. Un código de barra. Ok. All right. Yo dije, there is a huge building in the center of Santa Ana. Ok. Vaya, don Osvaldo. Póngalo así mejor como está. Sorry, Eric. Así como está Elías. En el chat. Santa Ana Downtown. Ok. Aunque se puede in the center of Santa Ana, pero es mejor decir in Santa Ana Downtown. Okay. In Santa Ana Downtown. Ok. Vaya, Henry, perdón, al final después le dice la suya. Yes, Polay. Dele. Bueno, there is a parking area near the entrance. There is? Repeat, please. A parking area. Parking, other than parking. Packing area. There is a packing area? Near the entrance. Near the entrance.
near the entrance, the entrada. Open. There is a parking area near the entrance. Okay. Perfect, perfect. There is a delicious pizza in the Santa Ana Central. You say, Santa Ana downtown. Downtown. In front of the park. Okay, in front of the park. There is a delicious pizza in front of the park. In front of the park. Mm-hmm. Caluroso es hot test, ¿verdad? No, hot. Solo hot. Mm-hmm. Sigan. There is a supervisor's sales through. Sales route. There are three excellent supervised sales through. Route, the ruta. Yes. ¿Cómo diría eso en español, Atilio? Dijo supervise sales route. Tengo tres excelentes supervisores de ruta. Ah, okay. I have three excellent route supervisors. Yo la pronuncié. There are three excellent supervised sales route. Not. Okay. Sí. Sí. Yes. Yes. Okay. Yes. Yeah, okay. Okay. There are two pickups in our company. New pickups. Old pickups. Old pickups. There are two old pickups in our company. Okay. Viejitos. There are two. There are two old pickups in our company. Oh, yeah. No había escuchado. Atilio was showing me that in his company, there are two beautiful secretaries in the company. Two, not one. Two. Not one, two, my God. Yeah. Okay. One in San Salvador y otra en Santa Ana. Not really. Atilio, guys, sigamos. Bye. Okay. Voy ahí con otro. Ahí está el teacher. Teacher. Sure. Una consulta. Yes. Una consulta. Estaba escribiendo una oración. Yo quiero decir, hay muchos carros nuevos en la compañía. Yo había puesto, there are so much new cars in the company. ¿Será eso correcto? No. New cars in the. Solo una palabra se equivocó ahí, que es much. Much no va. En vez de much, ponga many. Porque much, many. Much es para no contar. Much es para. There are many new cars in the company. O puede quitarle ese many, puede ponerle a lot of. There are a lot of new cars in the company. Ah, ok. Perfecto. Oh, there are so many, también está bien. There are so many cars, new cars. Pero ¿por qué me decía que era so much? Ah, es que el much no se usa para no contables. No contables. Uh-huh. Y carro se puede contar. Entonces, podría poner there are so many.
Uh-huh. There are so many. Yes, so many. Okay. Thank you. Continue. I'm listening. There is a big parking lot in my company. Yes. There is a small gym in my company. Perfect. De ahí las otras las escribimos, vean. Sí, hay una. Bueno, si no te digo las que yo hice igual. Ahí las escribieron mis compañeros. ¿Sí? Porque yo les dicté una que decía, there is a small break room at my work. ¿Hay algo incorrecto ahí, maestro? There is a small break room at my work. Greek, que dijo ese at the room. Break. 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 Ah, break. Break room. Como para descanso. Uh-huh. Yeah, está bien. Break room. Es un lugar de descanso, es un cuarto de descanso. Sí, pequeño. Luego la otra que puse era que there is an unusual, no sé si se puede decir unusual. Unusual. Use, que no se usa, inutilizable. Ah. There is an unusual hole in my company. Unused. Okay. Unused hole in my company. Una piscina que no utilizamos. Ok, utilícela. Hay pescados. Muchos chimbolos tienen. Tapitos, quizás son. Sí. El compañero Nelson nos dictó una, él habló de una que dice, there are ice cream cafeterias in my company. There are clean cafeterias in my company. La A es para singular, recordemos que la A es para singular. Okay. Usted dijo there are, ese es plural. Okay. There are clean, ¿qué digo? No, cafés. There are clean cafeterias in my company. Sí, eso está bien. Así está bien. Okay. Uh-huh. Yes. There are unclean. There are clean. There are clean. Okay. Continue, people. Continue. Or table. My sentence. We are talking about Claro. Oh, okay. And then you finish with the... Oh, okay. You finish with the... Yeah. There are new cars in the company. There are so many high-tech smartphones. Repita la uno. There are new cars in the company. ¿Qué dijo? There are... ¿Perdón? Usted dijo there are... No. There are new cars in the company. There are so many high-tech smartphones. High-tech. Uh-huh. There are so many high-tech smartphones. There is a big parking lot. There are so many huge cellular antennas. No sé cómo se pronuncia. Antennas. Ah, con Z, ya me acordé. Mm-hmm. Antennas. Marcos. There are beautiful cars in the company. There beautiful are cars. Beautiful cars. Beautiful cars in the company. There are new computers in the company. Y la otra era. There are ears all table meeting room. Okay. Solamente. Me da risa porque nosotros dos andamos carros nuevos. Disculpen. Excuse me. Wow. Is it yours or is it the company? From the company. Este es de Marcos, de la compañía. Ah, okay. Excellent.
Si lo choca. No diga eso. El primer, a mí me lo entregaron con 0 kilómetros y a la semana se me estrelló una moto atrás. My God. Lo siento mucho. Debió doler. Sí, me dolió porque pensé que a mí me lo iban a cobrar. Pasó algo similar, fíjese, les cuento, pasó algo similar hace unos cuantos meses. Bueno, fue el año pasado, perdón. El año pasado. En enero llevé el carro a pintura, que lo pintara porque andaba unos rayones. Y justo 3 días después de que me lo entregaran, me chocó un carro. Justo en la parte que había arreglado. Le voy a preguntar lo que le pasó, le voy a contar lo que le pasó a un compañero en Guatemala. Oh, no. Era mal. Compró el carro, salió de la concesionaria, y cuando él iba saliendo, atropellaron a un señor en el otro lado de la calle y le cayó a él en el parabrisas. Se le quebró. Le quedó el muerto en el carro, se le quebró el parabrisas, se le abolló todo el... O sea, el muerto se le metió prácticamente. ¿Qué pasa una vez en la vida? Ajá, una vez en la vida. Sí, eso está... heavy. Está heavy. Imagínese. Sale, le cae... No le convenía ese carro. Sí, y literalmente solo había puesto la mitad de la llanta de adelante en la calle. O sea, fue saliendo de la concesionaria. Wow. No era mal, pero... No era yo. Mané con cuidado. No, Marcos lo agarró el plan control territorial en un motel. Ok. Propia experiencia. Ahí no sé. Sí, yo le diré. Ay, tipo. ¿Ya la pusiste? ¿La pusiste? Ahorita ahí va. Ok. There is party night. Hay una fiesta de noche. Sí, pero igual te faltaba decir cómo estaba la fiesta, si estaba bonita, si estaba fea, si era chiquita, no, si era grande. Hay una fiesta el viernes en la noche, en el hotel. Por eso, pero él quería que le pusiéramos algo, si era bonita, si era fea, si era grande, si era chiquita, si era... Ah. Y there is a hay party. Hay una fiesta grande, tendría que ser... There is a big party at night on Friday on the hotel. Wild, también wild, que es salvaje, wild. Wild dog. There's a wild. There's a wild party. Okay, wild party. Uh-huh. Okay, Max, está bien. Ya que vino, está. There are pretty employees in the hotel. Y el más se emocionó en una. Ah, ¿qué le dijo? Ale. Me dijo, decile. Ahorita, espérate, la estoy buscando, aquí les he puesto todo. There is a beautiful bar in the hotel. Un bar hermoso. Uh-huh. En el hotel de él. Okay. Se emocionó. Es que me iba a poner, there is a table dance in the hotel, pero le dije que eso no lo puse. No, eso no. Javier, no. También había puesto Terry's Restaurant. No sé cómo se dice. Hotel. Witherspoon. Aquí vale, ¿qué estás haciendo aquí, pendejo? Machucho. Se metió. Esta, la voy a escribir allí y me dice que, ¿cómo se dice? ¿Esa? El dog. Witherspoon. ¿Cómo? Witherspoon. 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 There is restaurant Witherspoon. Al revés. Ok. Witherspoon in the restaurant. ¿O cómo? Witherspoon. Witherspoon Restaurant. Witherspoon Restaurant. Ah, ok, esta la tenemos mal entonces. Tenía, there are fast bikes in the store. Bike. Masa tenía. Bike. No, pero tengo varias. Sí, Masa, sí. There are,
there are a lot of oxalates, ¿verdad? ¿Cómo es la primera? Oxalates. Merchandise in my store. In my store, perdón. Ok, ok. ¿Esa está buena? Yes, it's okay. Vamos a... Sí. La otra, la, there are money, new TV, and money store. Ok, in my store. Yes, in my store. Ok, vamos de regreso. No. Ok. Hi, I'm back. Okay. I was listening to all of you and you were participating. Estaba chequeando, escuchando todos y pues estaban participando y dando los ejemplos. Very good. Vamos a parar acá. Ya son las pasadas las 8. I don't know if you have any questions. No sé si tienen preguntas con el tema de ahora. Pasada las 10. La calor es la culpable. ¿Qué le dije? ¿Qué dije? La pasada a las 8, dijo. Pasada a las 8. Realmente horas. Sí son pasadas las 8. Dos horas pasadas. Sí, son pasadas las 8, sí. Ajá. Técnicamente estoy en lo correcto. ¿Y hoy qué se queda? Ok, pues se quedaba este celular. Se queda masa. Se quedaba su lema, pero aparentemente su lema se fue antes de que le dijera que se iba a quedarse ella. Estamos todos. Van a partir un pastel, dicen. Este es el momento en que ponemos $2 cada uno y mandamos a repiso. El teacher nos va a cantar una canción de Eminem. Ok. No, si pudiera le cantar a uno, pero no puedo. Canta muy rápido, Eminem. Rapea. Tal vez una de las buenas de propaganda. De Bad Bunny. Nah. Sí, que es eso de ruido. Pues eso lee ruido nomás, entonces es fácil. Yo. Okay, buena, barras. Buena esa. Solo bostezo. Vaya, de quien flipa. Bueno, entonces, profe, de aquí solo quedamos pendientes a que nos avisen cuándo de regreso. Exactamente. ¿Y sí. Este sería el mismo, en el mismo grupo estaríamos todos o vamos a alternar? En el mismo. Posiblemente unos cuantos cambios por los que se salieron y por los que faltaron bastante. Por ejemplo, Yoneli, pues ella se salió, no pudo continuar, tampoco Josefa pudo continuar. Entonces van a quitar a esos de la lista y van a meter a nuevas personas. ¿Y por qué le voy a decir, señor Star, no me quiero ir? Ok, sí, eso sí será. Probablemente sea una semana de recolección de papeleo, 2 semanas para que se pueda extender a 2 semanas, okay, y máximo 3 semanas, lo cual eso no, casi no pasa. Siempre es 1 semana o 2 semanas que se extiende. Mínimo 2 sería suficiente. Uh-huh. Yes, yes. Okay. Así sería. Okay. Realmente hable con su gerente, no sé, con la persona de recursos humanos, para que puedan ya iniciar con el papeleo, porque a veces pasa eso, que ellos no informan sobre el papeleo cuando ya la compañía, la estructura les ha informado. Entonces, estén pendientes en ese aspecto, pregunten, porque ya tienen que haberle preguntado sobre los documentos para el siguiente. Nosotros momento. Ya todos estamos inscritos, ya. Ah, ok. Eso está bien, entonces. Qué chivo, yo no. Pregunte, para poder seguir. Yo me mandé la información, pero no me han contestado. Todavía si ya no existieron, pero yo mandé la información. Ok, está bien. Very good. Ahí en la plataforma hay un examen final. Sí, claro.
Todo tiene que estar al día ese día. Todo tiene que estar completo ese día. Okay. Todo tiene que estar al 100. Okay. Al 100%. Okay. Okay. No sé si hay comentarios, preguntas, opiniones, quejas. Bullying. Solo decir gracias por la paciencia. O sea, quiero recitar un poema. ¿Sí? No, es en la única clase donde no me han expulsado. Ok. No, en serio, no, gracias, que tenía 17 años de no estudiar nada. Así que gracias por la paciencia, en serio. No problem. Y todos los compañeros, nos vemos en la próxima, ninguno se quede. Sí, compañero. Sí. Ahí está la niña Sara, quiero cafecito. Virtual se le mando. Ahí le mando virtual el café. Okay, manda virtual el café. Muchas gracias, gracias por paciencia también. No hay problema, no hay problema, ya saben. Okay. Vamos a mantener el mismo grupo de WhatsApp, ¿verdad? No. No. Como les comento, en ese caso, Inglés Corporativo elimina ese grupo y crea otro para sacar a los que estaban y agregar a los nuevos. Okay. Así sería. Okay. Igual van a informar de ese grupo. En ese grupo van a informar que lo van a eliminar y ya. Okay. Muy bien. Excelente. Cuando vengan a saludar, me avisan para ir a conocerlos. La otra Sorry. Semana voy. Jugador 4. Ayer anduvo por ahí. Jugador 4 eliminado ese. Miguel Massa. Ayer anduvo cerca de ahí. Y la otra semana voy para allá. Vaya, me avisa. Vamos de excursión a Soyapango. No, ahí no. No, quiero salir vivo. Yo estoy vivo, van a sobrevivir. Si yo estoy vivo, van a sobrevivir. Ya están en buenos pasos del problema. Así de paso no volamos. Vamos a Popa. En la Popa, sí. Peor. Peligroso. No, pero hoy ya se puede ir. Ya se puede ir. Ok. Muy peligroso. Creo que lo vamos a confundir con los policías. Si quieren salir y quieren ir a algún lugar, cuando juegue la alianza, entonces pueden salir. Ahí es un lugar seguro. Hey, bicho, espérate. ¿Qué horas son? Okay. Bueno, gracias a todos por conectarse siempre, por participar. Hoy no se quieren ir, como es la última clase, no se quieren ir. Exacto. Ni usted tampoco se quiere ir. La melancolía ha cubierto su corazón. Okay. No, okay. Bueno, agradecerles a todos por siempre conectarse, estar acá pendientes, participar y pues ser parte del grupo. Okay. Sí. Eso es todo. Así que se cuidan, pasen gracias. No vayan a tomar las cosas a pecho que les diga el link. lo demás sí, ¿verdad? Lo demás sí. Creo que yo soy el único que trabaja en hotel, así que cuando tengan las vacaciones aquí los espero. Ah, vaya. Ahí llegamos. San Miguel el Cuco. Ah. Pasa el dato por WhatsApp. Sí, agarren el número y cualquier cosa ahí se vienen. Ahí le puedo escribir antes de que se desintegre el grupo. Voy a mandar las máquinas de café que tiene que tener ahí en el hotel. Antes de que desarmen ese grupo, pongan los contactos, los números de contacto y todo el rollo ahí para. Y eliminen. Tomemos café y poder ir a San Miguel. Y cambien de internet, pongan internet Tigo. Pásense para Optical Play. Por cierto, nosotros tenemos las dos compañías, Tigo y Claro, así que no se molesten. Ah, ok. Tranquila. Ok. Bueno, ha sido un placer, un honor estar acá, chicos. Ok, nos vemos, se cuidan. Bueno, posiblemente gracias nos vemos. A todos. Vamos a ver, ok. Se cuidan. Gracias. Ok. Gracias a todos. Que Dios los guarde. Gracias. Cuídense, gusto conocerlos. ¡Cumpleaños! Happy birthday. Merry Christmas. No me cantaron. ¿Cuándo? ¿What? Ayer cumplí años yo y no me cantaron. No. Happy birthday. Puede contar que todos los Miguel en su Sara, por favor. Soprano, don Elías.
Viví la casa. Sara, aquí, ve, aquí le mando. Hey, viejo. Hey, hay niños presentes, man, así que guarda eso, por favor. Hey, bicho, guarda eso. Párate ahí. Bueno, pues bendiciones, cuídense. Cuídense mucho, cuídense mucho. Ah, pero justo. Ey, yo pensaba que usted no tomaba, pero ya veo yo que nos dicen muchas cosas. Tomorrow. Sara, que no, Sara que no se iba a quedar. No. No, no. Era su lema. Nuestro lema se fue antes. Que le dijera. Oh, yeah. Bueno. Okay. Ey, se cuida. Te voy a romper el corazón. Bueno, adiós. Sigan practicando inglés. Yes. Que no se le va a olvidar todo. Exactly. Practiquen, gracias. Hubieran puesto la de See You Again de Grande. Hey, sí, es cierto, es cierto. No, no, mire. Quiero darle chance. Con gusto. Bueno, pues, cuídense mucho, ¿ok? Gracias.